Bueno, mi nombre es Gustavo Postiglione. Voy a hablar un poco de brisas heladas. Es una adaptación de una obra de teatro que yo escribí y dirigí hace un par de años. Cuando me di cuenta que la obra tenía un montón de elementos que podían ser adaptables al cine, empecé casi en forma paralela a los ensayos de la obra a escribir el guión. Que si bien es una versión de la obra teatral, a su vez tiene un montón de cuestiones de desarrollo de trama, de estructura, que se aleja un poco de lo teatral. Adaptarse uno mismo tampoco es sencillo, ¿no? Porque no es solo adaptar algo que escribió alguien, sino adaptar algo que escribí yo y a su vez que también había dirigido. Por lo tanto, era como ponerme en un rol medio complicado. De hecho, me gustó el desafío y la posibilidad de hacerlo. Es como que voy alternando el estreno de una película o de alguna serie de televisión que también he hecho estos últimos años con la posibilidad de hacer teatro. Es como que me va nutriendo una a la otra. Es una historia de dos hermanos que se encuentran en el momento y en el lugar donde no deberían encontrarse, ¿no? Es como que ahí hay una cuestión de relación filial un poco turbia y oscura. Es una película que empieza con situaciones que están más relacionadas con encuentros, diálogos, plagado de lugares comunes vinculados a lo cotidiano y al humor. Y a que a medida que avanza la historia, te vas dando cuenta que se va oscureciendo más. Y a medida que se va oscureciendo más, también ese humor se transforma quizás en un humor más negro. Lo que aparentemente es de una forma, termina siendo de otra. Cuando pensé en el tema del policial, a mí me se venían a la cabeza muchos policiales de esos más duros y crudos de la década del 70, policiales, llamémoslo neoyorquinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Películas como Serpico, como algunas, las primeras de Scorsese, que yo diría como una especie de policial urbano con mucho realismo. Muchas de esas películas también trabajaban cierto formato musical, que en ese momento era más que nada la música negra, el soul. Entonces la idea era ir hacia ese lugar, obviamente no ni tomando esa música ni tomando esas historias, pero que había como una especie de referencia hacia eso que me hacía pensar la película. Eso fue una especie de referencia. Después cuando empecé a filmar la película me di cuenta que muchas de esas referencias las iba tirando por la borda y casi no las usaba. Pero evidentemente entiendo que algo de eso hay. La película está filmada en muchos aspectos con planos secuencias. Pero que son planos secuencias en el rodaje, que no siempre se transforman en planos secuencias en el montaje. Es decir, un concepto de plano secuencia al filmarlo, es decir, hacer las escenas o filmar las escenas sin corte, para que los actores puedan desarrollar un poco todo ese momento sin necesidad de andar fragmentándolo. Pero en la repetición de esa secuencia, de esos planos secuencias, sí después intervenirla con el corte, ¿no? Los dos hermanos protagonistas de la película son los dos mismos protagonistas de la obra de teatro. Son dos actores rosarinos, María Celia Ferrero y Juan Nemirovsky. Yo vengo trabajando con ellos desde hace un tiempito, un poco trasladar cierto trabajo previo, laburo previo que yo venía haciendo en el teatro y en algunos casos con el cine y la televisión, a la instancia esta del rodaje. Por lo cual me sirvió mucho lo previo. A estos dos actores se le suman, por un lado tengo a Norman Brisky, que hace un personaje importante, capo mafia, digamos, que también es muy fácil trabajar con él, ¿no? Porque a veces en un día puedes resolver cosas que a lo mejor con otro actor necesita más tiempo. El otro actor que se suma es Gastón Pauls, un personaje bastante importante porque es una especie de fiscal, detective, que aparece durante toda la película, pero que lo filmamos en muy poco tiempo. Y la otra actriz que se suma, que esto para mí es muy interesante, es una actriz franco-uruguaya, que es Eli Medeiros. Y yo necesitaba una actriz de esa característica, una mujer más grande, más de 50, que a su vez diera un look de femme fatale, debía ser pareja de Norman Brisky. Y fue muy interesante porque no solo trabajó como actriz, hizo el personaje este bastante particular, que a su vez tiene cierta rareza, porque si bien ella es uruguaya, habla español porque es uruguaya, tiene cierta cadencia francesa en su hablar, que lo utilizamos a favor también en la película. Inclusive también grabamos un tema para la película, en donde ella no habla, sino que no canta, sino que lo habla. Creo que los mayores cambios tienen que ver con el acceso a la tecnología.
la posibilidad de hacer, que antes no era tan posible, ¿no? Este tema de antes hacer una película significaba que tenías que tener una cámara donde poner la película adentro. Y eso significaba a su vez una serie de procesos, determinados tipos de pasos a cumplir y a poder complementarlos. Cuando ya se instala la posibilidad del video como alternativa o de que el video permite que la cadena de producción esté cercana a cada uno de nosotros, creo que eso va avanzando mucho y ha avanzado mucho en cuanto a la posibilidad real de hacer cine. No solo aparezca gente que pueda hacer cine y que antes no lo podía hacer, sino también que aparezcan nuevas maneras de mirar y hacer el cine. Porque por los riesgos que vos podés correr con más posibilidades de utilización de los recursos, son riesgos que quizás en otra instancia no te animabas a correrlos. Pensar que el cine es algo que solamente cuenta historias es limitar al cine. Porque todo el cine solamente son los que cuentan historias. No. Hay cine que no es de historias. Y es maravilloso. Creo que lo que si uno tiene para decir está bueno, en el sentido de que uno está convencido de lo que eso que tiene que decir, lo tiene que decir, o lo quiere decir, o siente la necesidad de decirlo, y hay alguien que lo va a tomar, porque uno lo cuenta de determinada manera, con tanta intensidad o ganas, que evidentemente convence, seduce a alguien para que lo vea, y ya es suficiente. No hay una regla, y creo que también eso está bueno, que el cine tenga ese grado de imprevisión, donde uno pueda saber de antemano qué va a pasar.